¿Qué onda, fanáticos de los videojuegos? Gracias por darle play a este video. En esta ocasión les comparto una breve reseña de los dos juegos gratuitos para miembros de PlayStation Plus disponibles para su descarga del 1 de septiembre al 6 de octubre. Les recuerdo que con esta membresía podrán acceder al modo online de juegos que cuentan con esta modalidad y además mes a mes PlayStation Store libera un par de juegos para su descarga sin costo alguno. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. El primer juego del que les hablaré es Street Fighter V. Este realmente no necesita mucha presentación, ya que la marca Street Fighter es demasiado popular y conocida de antaño. Esta edición del juego es desarrollada por Capcom USA Incorporation. Su fecha de lanzamiento fue el 16 de febrero de 2016 y pertenece al género arcade de pelea. Su descarga les ocupará aproximadamente 6.4 GB del disco duro de su consola. En esta arcade podrán disponer de hasta 40 jugadores, 40 escenarios de pelea y más de 200 personalizaciones de vestuarios. De inicio, puedes elegir entre 16 personajes clásicos de la franquicia, cada uno con sus propias historias y desafíos de entrenamientos personificados. Existen además otros personajes desbloqueables que puedes comprar en la Store. Además, puedes ganar Fight Money en partidas igualadas. Este último se usa para comprar personajes nuevos, trajes, escenarios y más. También puedes jugar solo para divertirte en partidas casuales contra la inteligencia artificial, de manera local con otro mando de tu consola o incluso invitar a tus amigos a unirse a la sala virtual de batalla. Algo a destacar es que los jugadores online de PlayStation 4 y PC pueden enfrentarse gracias a la compatibilidad entre plataformas, y con esto puedes crear combates con una gran variedad de opciones. Esta versión de Street Fighter V incluye la pantalla del título Champion Edition y ofrece Arcade Mode, Team Battle Mode, Extra Battle Mode para compartir en línea, en el que puedes ganar recompensas y experiencia, así como Fight Money. Por último, puedes jugar de manera individual en el modo historia, a Shadow Falls, cuya trama inicia con M. Bison, quien despliega 7 lunas negras en órbita que le otorgan un gran poder mientras la Tierra se sume en la oscuridad. Por último, les comento que este juego también se ha popularizado entre los eSports, ya que existen diversos torneos de este. En general, es lo que les puedo decir del juego. Los invito a que lo descarguen y jueguen una partida individual o multijugador online y comenten su experiencia del juego en la cajita de comentarios. El siguiente juego del que les hablaré es PlayerUnknown's Battlegrounds. Este título fue desarrollado por Brendan Green y publicado por Bluehole. Su fecha de lanzamiento fue el 7 de diciembre de 2018. Pertenece al género shooter y su descarga les ocupará aproximadamente 6.4 GB del disco duro de su consola. PUBG, como también es conocido, irrumpe en el mercado con una perspectiva inédita de los juegos de disparos en primera persona tradicionales. En este, una vez abierto el paracaídas, 100 jugadores aterrizan sin nada en una isla desierta, donde deberán procurar hacerse de sus propias armas e intentar sobrevivir al resto, enfrentándose entre sí, por lo que el usuario deberá explorar el entorno en busca de suministros que le permitan sobrevivir y acabar con sus enemigos. Este es un videojuego de acción en el cual hasta 100 jugadores pelean en una batalla real, un tipo de combate a muerte en el cual hay enfrentamientos para ser el último con vida. Los jugadores pueden ingresar a la partida en solitario o con un pequeño equipo compuesto por el propio jugador y una, dos o tres personas más, formando respectivamente un dúo, un escuadrón de tres o cuatro jugadores. La última persona o equipo con vida gana la partida. Con esto, PUBG inauguró, sin saberlo, un nuevo género que más tarde se hizo conocido como Battle Royale, un género que ha logrado catapultar al éxito a producciones como Fortnite, Apex Legends, Everscape, Call of Duty, entre otras. Así que si eres fanático de alguno de estos,
Muy probablemente esta entrega gratuita del mes de septiembre les guste. Por último, les comento que en este juego podrán lidiar solos, en dúo o formar equipos con hasta otros 3 jugadores, y así poder conjuntar sus propias tácticas y habilidades para aumentar sus probabilidades de sobrevivir. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Los invito a que disfruten de los 2 títulos que PlayStation Plus ofrece en este mes y me compartan su experiencia de juego en la cajita de comentarios. Nuevamente les agradezco por darle play a este video, regálenos un like si les gustó y compártanlo con sus amigos. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima partida.